crisis económica, una nueva relación entre Europa y América Latina. Parece que las migraciones vuelven hacia este lado, sí, porque las carencias están en el otro. Claro que sí. Sí, es absolutamente así. En España hemos pasado de una tasa de desempleo de un 8% a un 27%. Estamos con 7 millones de parados. Por un lado, eso ha bajado el consumo de la gente que ya no tiene empleo, y las que lo tienen lo guardamos. No vaya a ser que nos toque. Y entonces se ha reducido mucho el consumo y las empresas tienen que dar salida natural a su producto. O, por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias, en España hay aproximadamente 1 millón de viviendas desocupadas y una bolsa de vivienda muy importante en la banca de gente que ha dejado de pagar, que hay que dar salida, con lo cual no hay construcción. La construcción pública se ha parado por el déficit público y por instrucciones de la Comunidad Europea, y la construcción privada, hasta que no se absorba ese exceso de vivienda, no se puede regenerar. ¿Cómo ve al Perú? Yo creo que sois personas con muchas ganas de hacer cosas y con mucha capacidad de innovar y con muchas ganas. Cuando yo vengo al Perú se me llenan los pulmones de optimismo, porque en España estamos tristes, todo el mundo te habla de la crisis, aquí vas a las tiendas, están llenas, la gente tiene ideas. La exposición de ayer de Carlos sobre todas las infraestructuras nuevas que se van a crear en Arequipa, es que estáis visionando, estáis posicionándose en donde queréis estar, os estáis anticipando, con lo cual vais a ir a toda pastilla, porque además estáis haciéndolo, o sea, estáis poniendo no la venda encima de la herida, sino al revés, os estáis anticipando, creando estructuras y creando economía para poder seguir creciendo. Por otro lado, tenéis la riqueza natural, tenéis la minería, tenéis la agricultura, tenéis el turismo y tenéis personas con ganas y tenéis buenas escuelas de formación. A mí el modelo de este congreso de 2.200 personas organizado por una universidad es que es de quitarse el sombrero, es de chapó. Y eso a mí que me está indicando que la gente tiene ganas de formarse, que tiene ganas de hacer cosas, que quiere saber más, o sea que lo tenéis todo, os vais a comer el mundo, es verdad, estoy convencida.